¿Cómo, Alex? ¿Cómo hacemos frente a esos cambios hormonales? Pues lo primero, y como siempre os digo, el kit de la cuestión, la llave maestra que abre la puerta de los resultados que buscáis es ni más ni menos que el conocimiento. Tenemos que saber lo suficiente como para poder evitar las cosas que nos están haciendo daño o evitar lo que genera nuestras sintomatologías, nuestras enfermedades, nuestras patologías, todo lo que nos hace estar como no queremos estar. Bueno, pues hay maneras de que eso no suceda y tenemos que tener el conocimiento. Y, por supuesto, tenemos que saber qué cosas nos ayudan a tener la salud, la energía y a estar como realmente queremos estar. Espera, que no sé si se me está, se ve todo bien, ¿sí? Vale. Sí. Entonces, tenemos que conocer lo que nos hace daño para irnos corriendo y evitarlo en nuestra vida y acercarnos a lo que nos hace estar mejor. Lo primerísimo que tenéis que tener claro, y esto también entra mucho en el tema de lo que estaban hablando en la primera parte del programa, el tema de la guerra mundial. Luego os comentaré una cosita que es muy curiosa, pero nos va a ayudar mucho a entender ciertas cosas. Lo primero a entender es que todos esos síntomas que tenéis las mujeres en la menopausia, antes de la menopausia, lo que sería la perimenopausia, y después, o sea, la postmenopausia, ese compendio animal de años, porque si la menopausia, como bien decía antes Alex, puede entrar, debería entrar en los 50, 55, y tener la perimenopausia, o sea, los primeros efectos, esos síntomas negativos de la menopausia, tenerlos 2, 3 años antes, eso es lo que sucedía antes. Ahora, la menopausia puede entrar perfectamente en los 40 años. De hecho, en la mayoría de los casos es así, 40, 40 y pocos, 45. Y hasta 15 años antes, comienzan los síntomas de la menopausia, que son los síntomas de la premenopausia, son los mismos síntomas que vamos a tener en la menopausia, pero van increciendo, van de menos a más y van creciendo y cada vez son peores. Pocos tengo que hablar de esos síntomas porque si me ves y eres mujer, casi en la con un 99% de seguridad y más si vives en una urbe, en un centro urbano, en un centro industrializado, en una gran ciudad, vas a conocer demasiado bien estos síntomas. Aumento de peso, disminución y casi imposibilidad de perder peso, ganas mucha inflamación, retienes mucho más líquido, obesidad, tanto grasa general del todo el cuerpo como localizada, celulitis, zonas localizadas en ciertas partes, bajones brutales de energía, duermes muy mal, tienes insomnio, se te empiezan a olvidar las cosas, tienes fallos en la memoria, es una pequeña degeneración cognitiva, que todo esto va cada vez a más. El tema de la energía es súper importante, duelen las articulaciones, duele la espalda, duelen las rodillas, la masa muscular se va perdiendo y se va quedando débil. Tu sistema inmunológico baja, lo cual quiere decir que vas a coger cualquier enfermedad y te va a costar un mundo salir de ella. Bueno, pues todo esto no es normal y no es natural y es lo primero que tenemos que entender. Lo peor que puede sucederle a una mujer es que diga, oh, ya tengo aquí los síntomas, bueno, pues nada, a tomarme un ibuprofeno todos los días y cosas así y a ir tirando. No es cierto. Esa no es la manera. Sencillamente porque eso no es normal. No te está pasando porque te tenga que pasar sí o sí. Es como si yo, por ejemplo, como hombre, pues a los 16 años me empieza a salir la barba, o a los 15, o a los 17, y digo, uy, no me gusta, pero me tengo que aguantar porque es la barba, es lo natural. Eso sí es natural. Y me va a salir la barba, me guste o no me guste. Pero lo vuestro no tiene nada que ver con eso, porque lo vuestro es un desequilibrio hormonal. Hay una cosa que sí tiene que llegar a vuestra vida, que es la menopausia, pero no los síntomas. La menopausia en sí, que no es ninguna enfermedad, como os quieren hacer pensar, la menopausia es el momento en el que tu cuerpo deja de menstruar. ¡Ole! ¡Se acabó! Y eso, oye, pues si no quieres tener más hijos, pues es un problema que te quitas, es una incomodidad. Y ya está, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe que si desciende la cantidad de estrógenos que hay en tu cuerpo,
Tu cuerpo entonces, si tiene menos estrógenos de los que necesita para menstruar, deja de menstruar y tú ya no tienes menstruación, perfecto. Pero sigues teniendo los estrógenos suficientes para que tu cuerpo cumpla un montón de funciones biológicas que tiene que cumplir. Y tiene que tener, además de esa cantidad de estrógenos, que naturalmente, si no estás averiada por las cosas que nos rodean, que ahora luego te contaré algunas, si no estás averiada, tu cuerpo, averiada es, ¿vale? No es despectivo en absoluto, es coloquial, ¿vale? Es una manera de decir, bueno, pues que tienes un desequilibrio, pero decirte, averiada, que decirte, si tienes un desequilibrio hormonal, estrogénico, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo tiene algún desequilibrio, pues lo que sucede es que no estás generando la cantidad adecuada de hormonas, no solo de estrógenos, también de testosterona, también de DEA, de hidropriandrosterona, también de progesterona, también de pregnenolona, también, por supuesto, de otras hormonas ya no sexuales como la melatonina, como la insulina. Cuando tu cuerpo está desequilibrado por cosas que te comentaré más adelante, lo que sucede es que todas esas hormonas entran en un desequilibrio y se vuelven locas. Algunas de ellas tienes un declive y en otras tienes un exceso. Ambas cosas son malas, sobre todo cuando un exceso viene a la vez que una bajada de otras hormonas y no pueden estar entre ellas en equilibrio porque se equilibran, demasiadas veces usada la palabra, pero están hechas para trabajar en conjunto, ¿sí? Y el cuerpo sabe la manera de mantenerte estable, excepto cuando el exterior es el que te produce esos cambios hormonales, esos cambios a base de disruptores endocrinos que te comentaré enseguida, que son los que van a causar esos graves problemas, esos síntomas. Como te decía, la menopausia es una etapa normal y corriente en la que dejas de menstruar, ya no puedes tener hijos y todo en tu vida debería seguir igual y seguir igual de bien. Lo que no es normal es que vengan a ti en ese momento y previo a ese momento en increchento, todos esos síntomas que sabes que no quieres, porque te incomodan, porque te hacen la vida más difícil y porque te restan felicidad. Si no duermes bien, si no tienes energía, si estás engordando sin razón aparente, si haces lo que de todo y no eres capaz de adelgazar, si todo estás sufriendo por mantenerte saludable y por mantener tu cuerpo y por mantener tu cara, porque también hay un envejecimiento prematuro, se te cae el pelo, no tienes energía, no puedes jugar con tus hijos, se te olvida los deberes que hicisteis ayer. Todo eso no te está haciendo más feliz, ¿verdad? Te está haciendo más infeliz. Por lo tanto, todos esos síntomas, aparte de, por supuesto, disminuir tu calidad de vida, disminuir tu salud y acercarte prematuramente a diferentes enfermedades y patologías que desencadenarán en una muerte prematura, puede sonar muy fuerte, pero es literalmente es así. Peor es tu salud, más enfermedades vas a tener y antes va a llegar tu hora. Pero no debería de ser así, porque tu hora no tiene por qué estar marcada por los síntomas que se están generando por los cambios que están sucediendo en tu exterior. Otra cosa es que tú decidas, bueno, me voy a fumar 17 paquetes de tabaco todos los días. Eso es algo que tú estás haciendo del exterior, pero tú lo haces voluntariamente. Entonces tú estás decidiendo, evidentemente eso te va a enfermar y va a hacer que mueras antes, ni más ni menos, y va a hacer que el proceso hasta que ya no estés en este mundo sea mucho peor y estés mucho menos saludable y mucho menos feliz, tú y los tuyos. Pero cuando tú no haces algo adrede, ¿por qué tienes que tener un montón de síntomas como todos estos que te he contado sin que tú seas la culpable? Porque tú no tienes la culpa. Tú tienes la culpa de lo que haces voluntariamente. Si te comes 3 tabletas de chocolate al día, tú tienes la culpa de lo que te pase a raíz de eso. Pero si tú lo estás intentando hacer todo, o la gran mayoría bien, y hay cosas que tú crees que estás haciendo bien porque te lo han hecho creer y te han hecho pensar que esto que tú estás haciendo es bueno, que esto que tú estás haciendo también es bueno, que esto que estás haciendo, no te preocupes, que no es malo. Si todo eso que te han hecho creer que es bueno resulta que es malo y te está dañando y estás haciendo un montón de cosas que te han dicho que no te preocupes, no pasa nada, pero te están dañando a nivel interno, tú no tienes la culpa de eso. Y menos ahora que estoy yo para decirte cuáles son esas y abrirte un poquito los ojos simplemente para que sepas qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo ahí fuera y por qué, como ya sabemos, no les interesa
que tú como mujer estés saludable y no les interesa que no tengas síntomas, porque tener síntomas para ellos es un gran negocio. Es una gran industria que mueve millones y millones y millones, pero todo eso se basa en que las mujeres tengáis esos síntomas. Te pongo un ejemplo. Las mujeres de las zonas más separadas de las zonas industriales, tú vives en una ciudad, casi, casi seguro. La mayoría de las que me estáis viendo vivís en una ciudad con torres wifi, con calles, con contaminación, con un montón de cosas y cosas muy buenas. Tienes el trabajo al lado, tienes el supermercado abajo, tienes un montón de cosas que te facilitan la vida, pero tienes otro montón de cosas que te la están dañando. Las mujeres que viven en centros, en urbes, en centros muy industrializados, como cualquier ciudad de hoy en día, tienen muchos más efectos secundarios, muchos más síntomas negativos de la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, que las mujeres que viven alejándose del centro industrial. O sea, las personas que viven dentro de la ciudad tienen, imagínate, del 0 al 100, 100 es tener todos los síntomas en su mayor exponente, lo más de lo más, estar lo peor de lo peor. Eso sería el 100 de síntomas. Pues del 0 al 100 están en una media entre el 50 y el 70, ¿vale? Hay gente mucho más arriba, pero hablamos de una media. Entre el 50 y el 70 en la zona industrial. Conforme te vas separando, pero no porque te vayas un fin de semana, sino porque tú vives fuera. Vives, por ejemplo, en un pueblo, no en una ciudad-ciudad, sino en un pueblo más apartado, donde es, bueno, menos industrializado. Pues en vez de tener entre un 50 y un 70 o un 50 y un 80 de síntomas, vas a tener entre un 40 y un 50. Si te alejas más y vives en un pueblo perdido de Lepe, de Cuenca, de Albacete, de Galicia, en algún pueblo muy, muy, muy rural, una zona muy rural, tus efectos negativos, tus síntomas, van a estar entre el 20 y el 30 e incluso hay mujeres que más abajo. Puedes preguntarle a tus abuelas cuáles eran o qué síntomas tenían ellas de menopausia y perimenopausia. Y si tuvieras una bisabuela, mucho mejor, porque, mira, tus tatarabuelas no tenían problemas. No tenían problemas de menopausia. No tenían. Pregúntale a tus abuelas que, si recuerdan. Tus tatarabuelas no tenían. Tus bisabuelas puede que tuvieran un poco por los años en los que el mundo industrializado avanzaba. Tus bisabuelas y tus abuelas tenían un poquito más de problemas que tus bisabuelas. Tus padres tenían muchos más síntomas, tu madre tenía muchos más síntomas, muchísimos más que tu abuela. Y tú tienes muchos más síntomas que tu madre y tu hija tendrá muchísimos más síntomas que tú, a no ser que sepas lo que debes hacer, que sepas de qué tienes que alejarte y qué tienes que acercarte, qué tienes que introducir en tu vida para tener mucha mejor salud. Te voy a explicar algo para que entiendas este tema que te acabo de decir, que te habrás quedado un poco como diciendo, a ver, Alex, ¿cómo que en la ciudad tengo más síntomas que si vivo en el pueblo? ¿Qué tiene que ver? El mundo industrializado. Quédate con esta frase, ¿vale? Mira. Depende más de la cantidad de síntomas y de enfermedades que vas a tener, de ello depende más tu código postal que tu código genético. Eso quiere decir código postal de la zona donde vives. Uno de los disruptores endocrinos que más se está destrozando la salud de todas vosotras son lo que se denominan los senoestrógenos. Los senoestrógenos, la partícula seno significa extraña. Los senoestrógenos son estrógenos extraños, son estrógenos que no son reales, no son tus estrógenos naturales, pero son estrógenos creados artificial y sintéticamente, industrializadamente. Y tienen una similitud brutal con el estrógeno natural de tu cuerpo, pero es un senoestrógeno, ¿sí? Esto es como... Es que quiero que lo entiendas muy bien, porque estos senoestrógenos, el exceso de estrógenos en tu cuerpo, como por ejemplo una medicación de estrógenos sintéticos, o incluso una persona que de por sí misma tenga un exceso muy grande de estrógenos,
Los estrógenos tienen un marcado efecto cancerígeno, tanto los tuyos, naturales, que genera tu cuerpo, como los estrógenos de un medicamento, de una terapia de sustitución hormonal, que son estrógenos sintéticos, como los xenoestrógenos. En teoría no sucede nada porque tu cuerpo, tus estrógenos naturales, tienen una alta capacidad cancerígena, sobre todo de proliferación de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Y esto está escrito, o sea, esto no es una opinión ni lo he descubierto yo en mi garaje. Esto hay un consenso médico y científico, esto está más que demostrado. Tienen efecto carcinógeno. Pero los que genera tu cuerpo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está generando otras cantidades de otras hormonas, de muchas otras hormonas, y esas hormonas están equilibrando a los efectos cancerígenos de los estrógenos. ¿Ven? Se están controlando. Entonces, no pasa nada. No pasa nada porque tu cantidad de estrógenos es esta y tu cantidad de otras hormonas es esta. ¿Vale? Las puede controlar bien, correctamente. Es para lo que tu cuerpo ha nacido y tu cuerpo lo hace porque sabe que es la manera de hacerlo. Tu cuerpo no te va a generar un cáncer por estrógenos tuyos propios. Pero aquí entran en juego dos grandes factores. Uno de ellos es que tu cuerpo tiene que estar lo suficientemente saludable y tienes que tener los suficientes elementos para que tu cuerpo fabrique todas estas otras hormonas. ¿Te acuerdas? Estrógenos, el resto de hormonas que los mantienen enjaulados, controlados, ¿sí? Pero tu cuerpo tiene que fabricar esto. Y esto lo fabrica con, lo primero, teniendo niveles saludables a nivel metabólico, etcétera, y necesita nutrientes. Necesita elementos que generan hormonas. Y tu cuerpo no puede fabricar hormonas si no tiene ciertos elementos, si no tiene las proteínas y las grasas son fundamentales, sobre todo por el metabolismo, por tu sistema metabólico hormonal, y porque necesita otros nutrientes como los micronutrientes para poder transformar otros elementos en hormonas. ¿Qué elementos? Uno que te va a resultar curiosete cuanto menos. ¿Sabes qué elemento es la materia prima del cual se generan todas las hormonas sexuales de tu cuerpo, incluidos los estrógenos, incluida la testosterona, todas las hormonas masculinas, todas las hormonas femeninas, porque hombres y mujeres ambos tenemos ambas hormonas, masculina y femenina, en diferente proporción? ¿Sabes cuál es esa materia prima que sin ella no existe las hormonas? El colesterol. Ese colesterol que te han dicho que es tan, tan, tan malo y tan peligroso, bien, pues sin colesterol tu cuerpo no puede fabricar hormonas sexuales, punto. Y tu cuerpo, sin hormonas sexuales, no es un cuerpo. Es un intento de sobrevivir. Tu cuerpo sin hormonas no tiene energía, no tiene motivación, no tienes felicidad, no tienes memoria, no tienes fuerza, no tienes nada. Esto no significa que pases de tener hormonas a no tenerlas, pero toda la escala de grises, cuanto menos hormonas tengas, porque menos colesterol tienes, menos energía vas a tener, menos salud, menos sistema inmunológico, menos ganas de reír, menos todo, ¿sí? Esto sucede cuando tienes muy poco colesterol o cuando te estás medicando con unos medicamentos que no se pueden nombrar, que empiezan por estat, ¿eh? Y acaba por INAS, vale. Pues este medicamento que te dicen que es para bajar el colesterol, un colesterol que necesitas por salud. O sea, necesitas colesterol, esto que se te grabe. Lo que no puede ser es que te infles a comer colesterol y a tener un colesterol alto y te infles también a comer azúcar y bollos y pan, porque entonces es cuando se crea un cóctel explosivo. Pero lo que hay que quitar de tu alimentación no es el colesterol, que es algo que tu cuerpo necesita para vivir. Lo que hay que quitar, evidentemente, son las galletas, el pan, las rosquilletas, la pasta, el arroz, todos los cereales. Todo eso es lo que hay que quitar porque eso tu cuerpo no lo necesita. Tu cuerpo necesita colesterol. Pero esto puede hacerte daño al juntarse con esto. Esto es lo que hay que quitar, no esto. Porque sin esto no hay hormonas. Y sin hormonas no hay salud.
Pues como te decía, las hormonas, el colesterol va a transformarse en hormonas, pero para eso necesita un paso intermedio. Y ese paso intermedio son enzimas y proenzimas. Para resumírtelo, las enzimas y las proenzimas funcionan transformando colesterol en hormonas. Y esas enzimas y proenzimas, las enzimas son las que lo hacen y las proenzimas son lo que ayuda a las enzimas para que funcionen bien. Es como un mando a distancia, pues las proenzimas son las pilas. ¿Bien? Las proenzimas son tan importantes que sin ellas tampoco existen las hormonas. ¿Y sabes dónde están las proenzimas? Son las vitaminas y los minerales, los micronutrientes. Esos que te han dicho que si te tomas 2 ensaladas al día ya tienes los suficientes vitaminas y minerales. Bueno, eso es absolutamente falso y no me da tiempo a entrar en eso. Pero que sepas que si sigues las recomendaciones gubernamentales oficiales, vas a estar tomando la cantidad de vitaminas y minerales que necesitas para no morir por una enfermedad carencial de esos nutrientes. Pero estarás tomando entre 10 y 100 veces menos cantidad de lo que tu cuerpo necesita para fabricar todas tus hormonas sexuales y para cumplir con todos los procesos biológicos que tu cuerpo per se tiene que estar generando y trabajando en ellos día a día. Entonces, tampoco se trata, evidentemente, de que te comas 10 kilos de naranjas para obtener la vitamina C, 80 kilos de pescado para obtener la cantidad de vitamina A. No puedes. Al final, si quieres tener la cantidad que necesitas, necesitas tomar ciertos suplementos naturales, nada de medicamentos, pero en las cantidades, en las dosis adecuadas para lo que tu cuerpo necesita. Y eso no se consigue con un vitamínico por aquí, una pastillita de tal. No. Tiene que ser la cantidad que necesitas y de un suplemento disponible para que tu cuerpo lo pueda absorber. Evidentemente, todo esto lo vemos en el taller. En el taller completo vemos todo lo que necesitas tomar. Cada uno de vosotros, por eso las plazas son limitadas, porque vamos a ir viendo vuestros casos, todo lo que necesitáis para que vuestro cuerpo funcione a la perfección. ¿Bien? O sea, esto es una de las tantísimas cosas que veremos explayadamente en el taller, porque hay aproximadamente, bueno, hay 53 causas de que tu cuerpo tenga o carencias hormonales o excesos hormonales. Os acabo de contar un par. No os puedo contar todos porque no nos da tiempo, pero todas estas sí que las tenemos en el taller. Taller que recordamos se va a celebrar. ¿Hay alguna plaza disponible? Lo podéis seguir online, será en directo. Luego además quedará grabado para que lo podáis repasar en diferido. Y no solo está el taller de por sí, todos los contenidos que va a compartir Alex, sino también va a haber una serie de bonus. Alex, háblanos de eso. Tenemos un montón de bonus muy, muy, muy potentes y además en uno de ellos, este es un bonus un poco extra, os voy a explicar qué son realmente y dónde están los xenoestrógenos que tanto daño os he dicho que os hacen. Porque os acordáis que todo el tema de la industrialización nos decía que cuanto más te alejes mejor. Estos xenoestrógenos son los estrógenos que provienen de la industria petroquímica, o sea, todo lo que hacen con el petróleo, que te voy a decir que son las botellas, los envases de tu comida, los plásticos, las bolsas donde hay patatas, todo eso está hecho con petroquímicos llenos de xenoestrógenos, que son esos estrógenos sintéticos que te hacen tantísimo daño y que disparan tus síntomas y tus enfermedades y tu cáncer. Pues esos xenoestrógenos que están, como te digo, en estos elementos, incluidas las botellas de agua mineral, que tú piensas que son buenas, todos esos xenoestrógenos pasan al agua y a la comida y tú te los comes o te los bebes y se van acumulando en tu cuerpo. Y luego, ¿sabes lo que hacen, por ejemplo, con esas botellas de plástico o esos envases de la comida? Los hacen una especie de polvo, con ese polvo hacen unas fibras y con esas fibras hacen toda tu ropa preferida de licra, de poliéster, todo lo que no sea algodón 100% o lana o lino. Todo lo demás está hecho con botellas de plástico. O sea, tu camiseta o tus mallas están hechas con 2 botellas de Coca-Cola en contacto directo con tu piel y de tu piel pasa a tu sangre los xenoestrógenos. Estos xenoestrógenos, evidentemente, ¿dónde están? Sobre todo en las zonas industrializadas, en la zona de la huerta o en una zona muy perdida o incluso en un poblado indígena, no tienen prendas de plástico.
Tienen prendas de algodón, de la oveja, de la cabra, de todo lo que van sacando de la naturaleza. Por eso, esto es uno de los... Tampoco tienen botellas de plástico ni envases de comida. Estos son algunos. Hay cientos y cientos en los champús, los cosméticos, muchísimas cosas que veremos en el taller. Pero esto que os acabo de resumir en un minuto y medio, lo tenemos en una hora. O sea, una hora solo para los xenoestrógenos, dónde están y cómo evitarlos. Eso es un extra súper valioso porque es una clase en sí que no estaba pensada, pero os la tengo que incluir porque es que sé que os va a cambiar la vida. Luego, además, tenéis un curso que se llama Curso Transfórmate en 15 días Express. Es un curso que no está enfocado a la menopausia y los síntomas, sino a uno de los síntomas. ¿A cuál? A la pérdida de peso. Uno de los síntomas es la ganancia de peso. Queremos perder grasa, queremos perder peso. Bueno, pues con este curso Express, Transfórmate en 15 días, vas a conseguir en 15 días bajar muchísimo peso y muchísima grasa. Así que trabajamos sobre uno de esos síntomas y es un bonus increíble, te va a encantar y te va a ayudar muchísimo. Luego también para todas vosotras, como este taller es específico para vosotras, tenéis el asesoramiento con la mayor profesional internacional hoy en día en rejuvenecimiento y neurobelleza. Es un asesoramiento personalizado para ver qué cosméticos usas, cómo está tu piel, fotos de tus zonas y te va a ayudar a ver qué necesita tu piel, ver qué daños tiene, ver cuáles son los orígenes, va a ayudarte a que dejes de hacer lo que estabas haciendo mal para dejar de estar dañada y todo lo que tienes que hacer para mejorarla. Así que creo que es también súper importante. Y el último, tenemos el bono de una clase de la Academia Internacional de Formación de la Salud, una clase que está enfocada para ti y para tu familia. Con esta clase vas a aprender cuáles son las causas y cuáles son las maneras de protegerte y o de revertir los síntomas o incluso las enfermedades como Parkinson, Alzheimer y todo tipo de demencias, cánceres, diabetes, tiroides, obesidad. Todos estos problemas que hoy están tan demasiado presentes en nuestra vida, que están a nivel pandémico, pues te va a enseñar cuáles son las causas, cómo evitarlos y si los tienes, cómo mejorarlos. Incluso hay muchísimas personas que los han erradicado, esas enfermedades. Así que, como ves, tenemos bonos que valen ilimitadamente, monetariamente es ilimitado, no hay precio, ¿vale? Pero lo vais a tener de regalo porque realmente sé que os va a servir de muchísimo y, chicas, os doy mi palabra, este curso os cambia literalmente la vida, os cambia el cuerpo, os cambia la salud, os cambia la mente y os cambia la vida y lo mejor de todo es que os va a cambiar a vosotras y a todo vuestro entorno. Porque esto lo vas a implementar también con tus hijas, con tus hijos, porque todo lo que vas a aprender es salud. Aunque hoy no hayamos tocado a los hombres, pero evidentemente estos desequilibrios hormonales causados por xenoestrógenos, etcétera, nos están dañando tanto a vosotras como a nosotros. Lo que pasa es que hoy es enfocado a vosotras, pero lo vas a poder enfocar a tu marido, a tus padres, a tu padre y a tu madre, a tus hijos, sean del sexo que sean. Vas a poder ayudar muchísimo no solo a ti misma para los síntomas, para erradicarlos y volver a ser la mujer que eras antes, sino también para tu familia y para tus seres queridos. Así que yo creo que la formación no tiene precio y la única solución es la formación. Y eso es lo que he preparado para vosotros.